Se te escucha así. Amigos, los saludamos con el gusto de siempre desde los micrófonos de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Damos inicio a la programación del día de hoy. Sean todos bienvenidos al show del Comino, donde todo puede pasar. Pues ya saben, saludando a toda la banda, a la República Carnala y al bello mundo. Rápidamente, porque me han escrito a nuestro queridísimo, es que es un gran rapero, que es Arcano. Mis respetos, carnal, la verdad, sí te rifas, él es de España. Nuestra queridísima seguidora, también, que se llama Carlota Serpenvirens, algo así, Serpenvirens, que ella también es de España, nos está siguiendo también, Carlota. Un beso y un abrazota, sabes que se te quiere y se te ama mucho. Gracias por preferir el show del Comino. A toda la bandera, a nuestra comunidad gay, a transgénero, a lesbianas, a toda esa banda, a toda esa bandera que nos sigan, nos siguen sintonizando. Pues ya está, los saludos. Bueno, pues saludando a nuestro amigo queridísimo Ulises, que está en los controles, a nuestro queridísimo José Manuel Dip, que está con nosotros. Okay. Un saludo a Joseph Escobar, me está diciendo nuestro queridísimo amigo Israel Rincón, a toda esa bandera que sigue el show del Comino, y saludando a mi hermano, algo que quieras, saludando a la bandera. Pues saludo a todos en este día, en esta tarde gris, qué ganas de llorar, dice. Pero no vamos a llorar porque estamos en el show del Comino. El show del Comino, ¿por qué risa? Entonces no es tiempo de llorar. Y saludo a toda Israel Rincón, que está monitoreando, y ya le mandamos el saludo. ¿A quién era? Perdón, se me olvidó. Joseph Escobar, que es seguidor del show del Comino, Joseph Escobar, la bandota. ¿Qué te pareció? Y otra cosa, mariposa, rápidamente, te hace falta ver más Bugs. Pues ratifico lo que dijimos aquí en alguna ocasión anterior. Yo creo que Terence Crawford es en este momento uno de los mejores peleadores del mundo. Caray. Del mundo. Y pues llenó de cuero a Jeff Horn. Este Jeff Horn, recordarán ustedes que fue el que derrotó, entre comillas, a Manny Pacquiao en Australia el año pasado, en el regreso del Manny. Que es un peleador muy rústico, fuerte, pero muy rústico, muy elemental. Y bueno, Pacquiao creo que cometió el error de ir a la decisión con él, estando en la tierra de Jeff Horn. Pues le dieron la decisión a Horn, algo que lo viste mucho en su carrera, pero que realmente no reflejó lo que pasó en el ring, en mi opinión. Luego, Pacquiao y Horn no se han podido poner de acuerdo en una revancha para esa pelea. Claro. Y este Jeff Horn, bueno, con el prestigio, muy de mala manera, si ustedes quieren, pero con el prestigio ganado, pues enfrentó por el Campeonato Mundial de Peso Welter el sábado próximo pasado a Terence Crawford. Claro. Y Terence Crawford es un hombre que tiene todas las cualidades físicas y mentales, emocionales, para hacer lo que es un espléndido, un maravilloso boxeador. Y dispuso de Jeff Horn en el momento en que se lo propuso. Claro. Lo único que yo podría criticarle a Terence Crawford es que de repente
me da la impresión de que el hombre se tira al estilo de Roger Mayweather, Mr. Money, 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 y entonces le da por enconcharse, por eludir la pelea, por golpear solo al contragolpe, por pelear al filo del foul, bajándose más allá de la cintura de su contrario, y todo ese tipo de cosas, ese boxeo tan deslucido que protegieron el jueceo de Las Vegas a Mayweather y le permitió terminar su carrera invicto, siendo un peleador pues relativamente poco castigado, claro, pero deslucidísimo. Terence Crawford no tiene necesidad de eso. Terence Crawford pudo haber terminado la pelea en el primero, segundo, tercer round, porque es infinitamente más boxeador que Horn, y de haber puesto más empeño en terminar la contienda rápidamente, pues la hubiera terminado como finalmente ocurrió, con un knockout espectacular, claro, y luego una andanada de golpes cuando Horn tuvo la mala idea de levantarse, y que el referee, pues a mi juicio, debió haber, desde que cayó Horn, debió haber ahí contado los 10 y dada por terminada. Lo demás fue un extra que no tenía caso ya pegarle porque estaba totalmente derrotado. Vimos a Terence Crawford en plenitud, con un gran juego de piernas, una serie de combinaciones de golpes variados arriba y abajo, con la mano derecha, con la mano izquierda, en forma de recto, en forma de upper, ganchos. Dar una verdadera lección de boxeo. Les digo, a mí me hubiera gustado que se empeñara un poquito más, aunque la pelea se acabara, claro, más rápido. Pero estamos viendo, sin duda alguna, el que yo creo que en este momento es el mejor peleador del mundo. Y si no es el mejor, sí es uno de los mejores, pero con mucho. Es una verdadera maravilla, Terence Crawford. Va a ser muy difícil que alguien le logre quitar el título, y pues de Jeff Horn, pues es lo que debió haber hecho Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao lo hubiera enfrentado en algún otro momento de su carrera, Horn es un peleador sumamente limitado, y fuera de su casa, pues este tipo de compromisos le quedan inmensos. Bueno, tenemos campeón para largo rato. Vean a Terence Crawford, a los que les guste el box. Vean un gran peleador, a Terence Crawford, disfrútenlo, que nos dure mucho, creo que así va a ser, y que esté bien administrado para que lo podamos disfrutar, porque es verdaderamente una joya del boxeo. Y la segunda noticia que te tengo... A ver, dime, yo quiero escuchar la segunda noticia. Una segunda noticia que a mí me parece que te va a dar mucho gusto. A ver, dime. Porque Oscar de la Hoya, ahora convertido en promotor en el empresario de Golden Promotion, anunció una pelea para el 15 de septiembre en Las Vegas. Tradicionalmente en Las Vegas, el 15 de septiembre, en ocasiones también el 5 de mayo, pero sobre todo el 15 de septiembre, ha sido una fecha donde se montan grandes espectáculos boxísticos con boxeadores mexicanos, por lo menos con la intervención de algún gran boxeador mexicano. Claro, claro. Un 15 de septiembre vimos aquella inolvidable por todos conceptos pelea de Julio César Chávez con el Macho Camacho, que nos hizo vibrar, en la que el Macho noqueó en el sexto round a Julio César Chávez, y como Julio estaba de pie, no se dieron cuenta, terminó el round, Julio se pudo reponer y terminó masacrando al Macho Camacho. Pero los que ustedes digan es que Dib inventa esas peleas, pues véanla en YouTube para que vean lo que fue un peleón. Claro, claro, claro. Un peleón entre dos auténticas fieras del cuadrilátero, como fueron el Macho Camacho, en paz descanse, y el gran campeón Julio César Chávez, que nos dure muchos años. Pues este 15 de septiembre, ya no tan lejano, claro, dentro de 3 meses, para ser exactos. Ya casi cerquita, dentro de 3 meses, pues vamos a tener una gran pelea en Las Vegas. Reaparece Saúl el Canelo Álvarez. Okay. Y el Canelo Álvarez se enfrenta a Gennady Golovkin. De hecho, sí. Confirmada la pelea. Ayer nos hizo el anuncio Golden Promotions.
con Oscar de la Hoya, el empresario, confirmándonos que el 15 de septiembre ya indiscutiblemente, y si el Canelo no hace una locura, que yo espero que no la hagas, Canelo, exactamente, las locuras hazlas arriba del ring, veremos por fin la segunda pelea. Y yo espero que esta sea definitiva para que quede establecido quién es quién entre Saúl el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Hay una enorme bolsa de dinero ahí bailando. La pelea que se nos cayó en mayo valía $100 millones. Ah, caray. Y yo digo que esta va a estar incluso un poco más alta. Todavía se va a mover más dinero. Pero por fin, Oscar de la Hoya, y hay que agradecérselo, pudo poner de acuerdo a las esquinas de Golovkin y del Canelo, y está confirmada la pelea. Y eso está muy bueno. Esa es buena noticia que tenías tú. La información para todos nuestros queridos televidentes y radioescuchas que nos están viendo por Face, Twitter, Instagram y YouTube. YouTube es correcto. Chico. Bueno, a toda esa bandera, pues muchas gracias. Me da mucho gusto porque, ¿qué creen? Bueno, aquí se está viendo y se abre la apuesta entre tú y yo de que si gana el Canelo, tú disparas las pizzas. Seguro. Y si pierde el Canelo, mis queridos amigos del Face y amigas del Face, ahora sí que con el comino ya se tostó, así es que me toca. Si pierde el Canelo, que no lo quiero, pues yo pagaré las pizzas. Esa es una gran noticia, José Manuel Dip. Muchas gracias por darnos esa noticia. Y como dices tú, ojalá no vaya a cometer una tontería nuestro comino Canelo. De ingerir otras cosas que no debe de ser. Porque la verdad, y qué bueno que Oscar de la Hoya, como acabas tú de reiterar, que puso de acuerdo a las dos esquinas. Sí. Porque había dificultad, la esquina de Golovkin no quería. Claro. Eso les digo, que debe haber costado una lana extra muy fuerte. Luego podría averiguar por ahí con mis contactos de a cómo estuvo el asunto, porque en principio los rusos no querían, ¿eh? Pusieron muchas objeciones para esa segunda pelea, esa segunda pelea después de lo que pasó con el asunto del clenbuterol con el Canelito, pero finalmente Oscar de la Hoya pues hizo su magia. Exacto. Y vamos a ver esa pelea, si todo sigue, si este país sigue existiendo después del primero de julio. Pues esperemos en Dios que sí, porque ahí también hay tiro, exactamente, ahí va a haber tiro. Y pues ahora sí que muchas gracias a nuestro queridísimo Oscar de la Hoya, que fue el que hizo su magia de Merlín. Uh-huh. Y la verdad que... Y también están en su derecho los rusos en... No, sabes que no quiero que pelee, que sí quiero, que no, que es... Están en su derecho y se les respeta su decisión a sus queridísimos amigos de Rusia y amigas de Rusia. Se les respeta, ¿no? Porque eso es muy válido. Pero qué bueno que se va a armar el tiro, el tapón y rin y cámara y llanta, y en la esquina nos vemos. Nos vamos a dar hasta con el sartén. Y hasta con la llave de cruz. Eso sí está muy padre, eso es una buena noticia. Y déjame te digo, eso es una buena noticia. Pero ahora sí, como dices tú, vamos a ver si todavía tenemos esperanza. Si vamos a decir arriba México, porque también he visto las películas, las peleas de Golovkin. Está muy cabrón. No, bueno, está muy cabrón. Es un gran peleador. De ahí el atractivo de la pelea. No va a pelear el Canelo con un taxista, ¿verdad? No porque tenga nada de mal los taxistas, sino me refiero a un boxeador no profesional, ¿verdad? Entonces, no, o sea, va a ser un encuentro de dos que tienen con qué dar una gran pelea y hacer daño. Entonces, pues preparémonos, está la pelea a la vuelta de la esquina. Exactamente. Golovkin acaba de pelear, ganó de manera contundente. El Canelo sé que ha seguido entrenando, no ha aflojado, y yo espero que lleguen los dos pues muy bien preparados a este encuentro. Y a los dos quisiera pedirles que la pelea no se vaya a la decisión, porque no. Si hay algo terrible en Las Vegas es el jueceo de Las Vegas. Entonces, ni que le regalen la pelea a Golovkin, ni que le regalen la pelea al Canelo. Exactamente, que es algo bien. Sino que gane el mejor. Exactamente. El que con los puños demostró que puede más que el otro. Exacto. No me acuerdo en qué pelea, ya hablando de Golovkin, no me acuerdo en qué pelea y con quién peleó, no lo tengo muy bien presente, pero creo que peleó con un ex boxeador que en el segundo round me lo mandó a la lona.
el Golovkin. Entonces yo me quedé y dije, no mames. Y ahí sí me espanté, mis queridos amigos del Face. Dije, no manches, güey. O sea, ¿con qué se está topando el Canelo, no? Digo, también el Canelo es bueno, ¿no? Digo, es mexicano, es compatriota, sabe pegar, tiene buen punch. Pero yo vi al Golovkin y dije, no, en la madre, güey. No, pues hay mucho material explosivo en los puños del Canelo y en los de Golovkin. Los dos tienen un punch bárbaro, ¿verdad? Sí. Bárbaro. Y entonces dice uno, no, pues de que huele a pólvora ahí cuando se suben al ring. No tengan la menor duda. Exacto. Son dos auténticos peleadores de mano de piedra. Y bueno, es lo interesante de lo que vamos a ver en esta pelea. Evidentemente, que conecte, el que logre conectar sólidamente al otro, pues muy probablemente estará cerca de acabar la pelea, porque resistir esos cañonazos, pues no cualquiera. Exacto. Pues ahí está la información del box. Vean a Terrence Crawford, no se lo pierdan. Es un espectáculo. El señor es un gran boxeador. Con un poquito más de pasión, mi querido Terrence, de ganas de complacer al público, de mostrarnos todo el arsenal que tienes ahí. Pero es indudablemente que ese hombre nació para boxear. Sí. Y pues vamos a velar armas, porque el Canelo y Golovkin estarán sobre el ring el 15 de septiembre. Eso, cuando nosotros chido. Estemos diciendo, ¡viva México! ¡Hijos de San Juan! Exacto, hijos de la leche radiactiva. Comiendo, echando un tequilita y comiendo tostadas y pozolito y todo eso, pues estos estarán dando en la maceta con todo. Con todo, Y bueno. Pues vamos a tener gran función para el 15 de septiembre. Pero no sabes a qué horas va a ser confirmado la pelea. No, las peleas en Las Vegas entran a las 10 de la noche. Eso denlo ustedes por hecho. A las 10 vamos a tener esa pelea. Y si no, ya verán cuando se confirme cómo es así. Bueno, ahora, hay quienes son muy atrabancados. Claro. Yo no se lo sugiero, pero hay muchos mexicanos que dicen, pelea el Canelo en Las Vegas, pues me voy a Las Vegas. Me meto al Velayo, le tiro unos quiebres ahí al bacará, la ruleta. Saludo a algunas señoritas que salen por el pan por ahí a las 12 de la noche. Ahí en Las Vegas luego se da mucho eso, porque el pan horneado después de las 12 de la noche es buenísimo, yo sé lo que les digo. Por ahí se presentan luego en esas fechas. Claro. Llevan sobre todo a cantantes como El Potrillo. Ah, muy bien, muy bien. A Luis Miguel, que creo que está de regreso, ustedes me dirán. Bueno, a ver ese de Luis Miguel, ahorita que qué bueno que lo hago. Pero pues ya ni da conciertos, hermano, ya nada más se... Está como viendo su serie, yo creo. En su serie, y nada más canta, sale, canta, y se vuelve a meter ya. Bueno, o sea, ya será en serio, ya ¿qué es... ¿Qué más quieres que haga? O ya es mamonés, o no sé, mi hermano, pero... ¿Qué más quieres que haga? ¿Que haga tubo? ¿Qué? No, pero ya no canta como antes, que se aventaba 5 canciones, como otros artistas, 6 canciones, no sé, en conciertos, por eso es un concierto. Nada más sale, canta uno y ya. Pues, ¿qué es Dios o qué? No manches, ¿Cuántas veces pintó Miguel Ángel la Capilla Sixtina? Pues es que no, digo, a ver, El Potrillo está bien, porque yo soy un imitador, imito a Alejandro, pero verlo a ese cabrón, sí. Pero este cuate, que si va a estar Luis Miguel, y pues, nada más va a entrar por entrar, pero yo no les quiero dar mal a ustedes ideas, porque ya no lo reciben en su casa, pero si se lanzan a Las Vegas, la jugadita, la copita, la buena cena, la buena variedad, la pelea del mexicano, si el mexicano gana hay mucho que festejar, sí. Si pierde, pues hay que festejar de tristeza de que perdió. Exacto. Siempre hay motivo, ¿verdad? Luego, y yo los conozco, son amigos míos los abogados que cobran las facturas aquí en Las Vegas de lo que ustedes se vinieron sin pagar. Luego les andan tiroteando el coche y mandándoles recados de que la mafia de Las Vegas te está persiguiendo. No es por dárselas a decir, no vayan ustedes a dejar cuentas pendientes allá. Pero se podría hacer el bonito paquete. Fíjate, ¿podría nuestra voz radio organizar una caravana de solidaridad? Ándale, si tú quieres con el Canelo, aunque yo le voy a Golovkin, con el Canelo, con un paquete. Lleve su arcón Las Vegas. Exacto. Patrocinado por nuestra voz radio. Una noche escuchando al Potrillo. Ándale, sí, está una bueno. Riquísima crema de coñac. Exacto. En el Hotel Velayo.
En nuestra voz radio, un arcón navideño, un pomo Santa Clara. Si gana, güey. Anda. Y si no, pues ni modo, carnal. A besar la lona y el pavimento. Y entonces ya con eso armamos un bonito paquete. Ya si quedamos ahí atrapados en Las Vegas y tal, pues allá le hablamos a Isra. Ahí te encargamos la programación. Manda unos centavos aquí para desafanarnos. Pero podría ser, sería un maravilloso 15 de septiembre. En lugar de que vayan ustedes aquí al Zócalo, nada más, ya a despedir a Peña Nieto, que será el último 15 de septiembre. Luego, en el último año, el presidente ya ni da el grito en Palacio Nacional, sino que se va a Dolores Hidalgo. Y deja ahí, imagínense que deja a Mieva. ¿Ustedes les sabe un grito de independencia con Amieva? La gente va a decir, ¡vivan! ¿Quién es el que está diciendo? ¿El quién dices tú, Deep? Pues es el señor Amieva. Y dice, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién es Amieva? Pues es el que dejó Miguel Ángel Mancera. ¿Y dónde está Miguel Ángel Mancera? ¿Qué, a poco ya se peló? ¿Lo andan persiguiendo? ¿Tiene ficha roja de Interpol o qué? No, va a ser senador por el PAN. Por Chiapas, chaparritos. ¿Por qué tiene que ver Mancera con Chiapas? Pues no sé. Pero alguno de estos dos, si Peña Nieto decide irse a Guanajuato, y más le vale, porque yo creo que si da el grito aquí el 15 de septiembre en el Zócalo, la ovación va a ser calurosa. Como estoy viendo las cosas. Entonces yo creo que se va a ir a Guanajuato, o lo va a dar en Atlacomulco, aquí en su tierra, una cosa así, como presidente municipal, y probablemente sea mi... Vámonos a Las Vegas, vámonos a Las Vegas. De una vez, con Viajes Bojorges nos organizamos, ahí nos endeudamos, total, para eso somos estelares, y vamos a apoyar al Canelo a Las Vegas, y luego vamos ahí al Velayo, una cosa de esas, a cargarles la bolsa del pan a las muchachas a las 12 de la noche. Toda esa cosa bonita, ¿verdad? De los mexicanos, que luego ya veremos cómo pagamos o no pagamos, total. Pero así va a estar. Es 15 de septiembre, 15 de septiembre mexicano en Las Vegas. Le deseo al Canelo que le vaya muy bien, pero yo creo que Golovkin, es una opinión personal, es superior como boxeador. Y creo que esta vez se verá. Pero si gana el mexicano, pues bien por él. Nos habrá demostrado que ahora sí... podemos tener la confianza, creer en él como boxeador, y de paso pues escucharemos allá la narración de gran campeón Julio César Chávez, del jefe Vargas, de Carlitos Aguilar, claro, de lo que queda del doctor Lamazón. Pues va a estar bien, pues ahí está la noticia. Eso va a estar padrísimo, y va a estar muy chido que, pues ojalá nuestro que vivo compatriota Canelo le pueda ganar a Golovkin, porque sí está, está pesado, y hay que aceptar. Y ahora sí, ¿Cómo 2 semanas para el mundial? Si el mundial comienza mañana. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué pasó? Era nomás para probarlos. Sí, mañana están listos. Mañana, creo que es a las 9 de la mañana el partido inaugural, ¿no? Sí. Rusia contra Arabia Saudita. Ay, ay, ay. 12 horas, ¿no? 12 horas para el mundial. 12 horas para el mundial, falta. Sí. Pues ya cambiando otra cosa, vamos a hablar ya de fútbol. Ya cambiando otra cosa. Es cuando juega México con Alemania. Los alemanes ahorita están en capilla. Va a estar. En olor de oración. Va a estar cañón. Pidiendo, ojalá que le caigan los nopales mal al Chícharo, que no juegue. Que el borsch que dan los rusos. Eso sí. No les caiga a los mexicanos. Para Híjole. Que no alinee el Chucky Lozano. ¿Qué crees que yo? No es por nada, y le voy a Rusia, contra le voy a Rusia. Mira, yo que soy muy prosoviético, como todo mundo lo sabe, y a mucho orgullo, creo que infortunadamente de aquellos viejos equipos de la selección soviética, donde jugaba Lev Yashin, el legendario portero, la araña negra, considerado por muchos el mejor portero de todos los tiempos, donde jugó Blojin, un jugador que ustedes, les voy a decir por qué lo van a recordar, porque Blojin compartió el botín de oro con Hugo Sánchez en alguna de esas campañas formidables de Hugo con el Real Madrid. Así es. El que le disputó el botín de oro fue Blojin, gran centro delantero de la selección rusa. Pero a partir de que se desintegró la Unión Soviética,
No han podido volver a armar aquellos grandes equipos y lamento decirles, y créanme que me pesa porque me encantaría que hicieran un gran papel, que esta selección rusa la veo tan débil que dudo que vaya a pasar la primera ronda, que vaya a poder avanzar a la siguiente ronda. Es probable que sí venzan a Arabia Saudita, es probable, pero dudo mucho que vayan a ir muy lejos, ni muy lejos, ni muy cerca. La selección de Rusia no es como para hacer ilusiones. Creo, me dieron hoy en la mañana, aparte de otras cosas, una puñalada en el corazón por lo que pasó con España, que trae ahora una selección renovada y excelente. Exacto. Pero con lo que pasó hoy en la mañana, creo que las posibilidades de España se debilitan muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi hermano? Pues pasó hoy en la mañana, que yo no sé si lo vieron ustedes, antier, el entrenador de la selección de España, el que los clasificó, el que ha rearmado el equipo, anunció que en terminando la Copa del Mundo sería el nuevo director técnico del Real Madrid, sustituyendo a Zinedine Zidane, que renunció hace unos días a la dirección del Real. Y entonces la Federación Española de Fútbol reaccionó con mucha furia, con mucha molestia, porque les pareció que no era correcto que él estuviera hablando de sus nuevos proyectos y teniendo la cabeza en la dirección del Real Madrid, aunque sea un grandioso equipo, en lugar de estar concentrado en la selección española. Y lo que me parece todavía más grave es que fuera a privilegiar a los jugadores del Real Madrid el manejo de la selección española en detrimento de los del Barça y de los otros equipos de la Liga Española. Y entonces procedieron inmediatamente a sustituirlo. Hoy quedó sustituido el director, pero cambiar de director técnico a dos días de su debut en el Mundial, pues me parece un golpe durísimo para la selección española. Pues sí, bajo. Y yo quiero equivocarme, quiero no tener razón. Yo creo que esto va a desarmar, va a desajustar mucho en el interior a la selección española y va a minimizar sus posibilidades. La selección española llegaba como una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo, junto con Alemania, con Brasil, con Bélgica, que trae el equipo de su historia. España y Francia eran los equipos favoritos. Híjole. Yo quiero equivocarme, José Ramón. Yo sé que tú sufres horriblemente cuando le va mal a la Furia, que no lo puedes creer, que quieres ahorcar a Faitelson. Pero hay algo para que se suavice. Pues las cosas son así. Ni modo. ¿De qué? Ahora sí, como dice, ¿de qué te vas a vestir, por Dios? Pues yo estoy con la selección española. Yo estoy con ellos. Lamentablemente, qué mala copa es esto, que la mala noticia que nos está dando, que ahora sí que se va a ir de director. Yo no sé, porque no lo sé, si había posibilidades de negociar con este hombre una salida a este problema que no consistiera en ganar, porque con esa decisión, si ustedes quieren, la Federación de Fútbol Española afirma su autoridad. Pero no hay ganadores, se perjudica al equipo, se perjudica a Laporta, se perjudica a todo mundo. No veo quién gane con una decisión como esta. Ahora ustedes dicen, la autoridad de la Federación Española quedó en claro, quedó asegurada. Pues sí, pero son de esas victorias que llamamos pírricas, porque las ganas y lo único que sigue es que estás tan herido que te vas a morir. Entonces, ojalá que no. Sí, los jugadores españoles son jugadores de mucha experiencia, sí, internacional, caray, de mucho carácter. Caray, y pues ojalá que se sobrepongan. Ahora, yo sé en qué campamento están brincando hasta el techo de gusto. Porque el primer partido de la Furia era con la selección de Portugal. Oh. Y la selección de Portugal, sin ánimo de molestar a los hermanos portugueses, pues es uno y 10 más. Ese uno es Cristiano Ronaldo. Y 10 más. Y entonces, pues las posibilidades de la selección de Portugal, con lo que le ha pasado a España, parecen subir bastante de nivel de posibilidad, ¿no? Bueno, así son las cosas. Pues es que España tiene un buen nivel de juego, bueno, llega como una de las favoritas. Pues sí, la verdad. Y lamentablemente esto, pues, si es mala onda, espero que se arregle y se solucione este problema. Que no sé. Bueno, ya lo sustituyó. Hoy nombraron al nuevo director de la selección española.
el director titular, el que venía haciendo el trabajo, hoy quedó ya fuera. ¿Y cómo estamos listos para hacer el nuevo mundial en el...? Pues el resto, sí, en el mundial 2018, eso está muy chido, porque yo estoy con los españoles, mis queridos españoles, que nos ven por todo el Face, por Instagram, Twitter, nos ven por Face también, nos ven por YouTube, yo estoy con ustedes, soy mexicano, estoy con los españoles, y también, cómo no, con nuestro amigo, los rusos, pues ahora sí que será uno de mis favoritos, España, es de mis favoritos España, y pues también Rusia, digo, porque ahí anda el Cascarita. Según el Cascarita nos dijo, bueno, a mí me comentó, me habló en la noche ayer, que va a hacerles el paro a los rusos para jugar. O sea, que él iba a hacer el paro al Cascarita, ya sea de... Me hace que ya anda con una rusa. Se me hace que yo creo que... O se hizo ruso, no sé, pero... O se hizo una rusa, no lo sé, pero... Me habló en la noche que dice que que ya está confirmado que a lo mejor está de portero o a lo mejor está de delantero. Yo no le creo ni jota, mi hermano. Yo no le creo nada a este muchacho. Pues yo diría esto, mira, se va a casar con una rusa. Les digo porque tengo muchos amigos casados con rusas. Aguacates, porque pegan. Porque los pierden. Pegan, son pegalones las rusas. Te has gastado en rubros y zócalo por Tacuba. Yo sé lo que les digo. Pegan como Gennady Golovkin, pero no, duro. No creas que round de estudio y a los primeros rounds te bailan y te miden. No. Hay tiro, se sueltan como máquinas tirando. Como reguilete, ¿verdad? Y entonces dice, claro. No. Bueno, nada más un último anuncio antes de irme, porque me tengo que ir. Claro, adelante. En punto de las 7 de la noche, para los que tengan ganas, en punto de las 7 de la noche, vamos a estar en el museo que está aquí en las calles de Regina, el Museo de la Resistencia Indómita. Nuestro amigo, el profesor Hussein, va a presentar su libro Derechos Humanos en Cuba y en Estados Unidos, hace una comparación. Presenta nuestra amiga Saraí del Mar, esto es en punto de las 7 de la noche, es una presentación muy importante, muy interesante. Ya ven todo lo que se dice, que en Cuba, que se violan los derechos humanos y que en Estados Unidos no, y que no sé qué. Vamos a ver qué nos presenta Hussein, este profesor de la UACM, muy documentado, conoce profundamente el tema. ¿Qué nos presenta? Vamos a estar ahí, vamos a acompañarlos, los dos, el profesor, el escritor del libro y Saraí, son amigos muy queridos. Vamos a estar ahí a las 7, y si no pudieran acompañarnos, pues el libro está en librerías y aquí vamos a tener ejemplares para regalarles a ustedes, porque es muy importante esta cuestión, muy importante. Ahora que se dicen tantas cosas y que México no se parezca a no sé quién y no se parezca, y ni siquiera se habla verdaderamente de lo que pasa en esos países ni se conoce. Entonces, pues es la invitación. Ya saben ustedes, vean box, que es el deporte de los reyes. Y yo les sugeriría, si les gusta de veras el box, busquen en YouTube la repetición de la pelea de Terrence Crawford para que vean a un auténtico boxeador, uno de los grandes boxeadores de nuestra época, desplazarse, dar una lección magistral de boxeo, y hay que seguirle la carrera a ese muchacho porque es de lo mejor que hay en el mundo. Esperar el 15 de septiembre, vayan haciendo sus ahorros y nos vemos. Una vez nos adelantamos. Les digo a todas las personas, ya que estás hablando de los libros, a todos nuestros amigos de Instagram, Face, Twitter, YouTube, documéntense, porque un libro es el mejor amigo del ser humano. Claro. De verdad, documéntense, no todo el tiempo estar ahí en las maquinitas, es divertido. Para que no los tengan ahí en debates chafas, que es que... tú fuiste el ratero, eres tú. No, sí, nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. Bueno. ¿Qué es eso? Bueno, nos vamos a un corte y seguimos hablando de fútbol, que nuestro queridísimo José Manuel Dip se tiene que retirar. Vamos a un corte, Ulises, y regresamos siguiendo hablando. Vámonos con esto.